Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos del mundo? Bienvenidos a esta emisión de Un Solo, este canal donde hablamos de las cosas que están sucediendo en nuestro país, El Salvador. Antes que nada, bienvenidos. Si vienes por primera vez, si vienes a esta literalmente cátedra que nos ha dado el presidente de la República y que a todo el mundo ha dejado boca abierta, literalmente. Estimados amigos, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dado una notición, pero una gran noticia. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues el presidente ha anunciado la creación de la wallet de El Salvador, donde se va a manejar pues todo el dinero que va a caminar o a circular en Bitcoin en nuestro país. ¿Cómo se va a llamar? Se llamará Chivo App. Es una app 100% salvadoreña, diseñada en nuestro país. Y oye bien esto, esto es increíble, porque el presidente de la República entregará a cada persona que se registre en la aplicación y que sea nacional, o sea, de El Salvador, entregará el equivalente de $30 de Estados Unidos, equivalente en moneda Bitcoin. Estimados amigos, o sea, estamos hablando que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha hecho lo que nadie se esperaba posible. Estas son las primeras imágenes que logramos filtrar a través de redes sociales. Las primeras imágenes de la aplicación que va a estar disponible a través de la App Store y a través de Google Play también, para quienes quieran descargar esta aplicación, se llamará Chivo. Tendrá todo un sistema de uso en nuestro país. Creo que es importante que ustedes puedan ver toda esta tecnología que el presidente de la República, Nayib Bukele, está presentando al mundo. De verdad, es la primera vez en la historia que un presidente incluso explica cómo funciona una wallet y, bueno, que la gente puede invertir, que la gente puede comprar, puede vender. Y el presidente les dice a todos aquellos que se registren, les voy a entregar $30 al momento del registro, que ustedes van a recibir y los podrán gastar en Bitcoin. Sí, señoras y señores, vamos a ver toda la explicación del presidente Nayib Bukele. Le invito a suscribirse y dejar su respectivo like para esta emisión. Vamos a ello. Ojalá que les guste toda esta explicación. Veamos. Claro, en el sistema que vamos a presentar, si recibe, si acepta Bitcoin, pero no quiere recibir Bitcoin, sino que quiere recibir dólares, presente ley. ¿Mintieron con la ley de integración monetaria? Sí. Los que mintieron fueron ellos, los que ahora quieren mentir con la ley Bitcoin. Nosotros no hemos mentido con la ley Bitcoin ni vamos a mentir, y eso se lo vamos a aprobar a la población salvadoreña una vez entre en vigencia. Artículo 16. Solo se necesita en la misma billetera para realizar o recibir pagos en dólares o Bitcoin. Quiere decir que la billetera que va a crear el gobierno va a funcionar con dos cuentas. Una cuenta en dólares y una cuenta en Bitcoin. En la misma billetera. Esta wallet se va a poder descargar en iOS, que es para Apple, y Android, que es para la mayoría, la gran mayoría de celulares en nuestro país. Solo se necesita señal de internet para usar la wallet, sin consumir tu saldo. Es decir, el wallet no consume saldo de internet, no es necesario tener un plan de internet, no es necesario tener saldo en el celular. Simplemente, si hay señal de internet, se puede utilizar la wallet, ya sea para hacer transacciones, para pagar, para recibir dinero, para recibir remesas, para revisar el estado de cuenta, y no necesita tener saldo, solo tiene que haber señal de internet en la zona. Por eso hablábamos de que teníamos que mejorar la conectividad y la cobertura del internet en El Salvador. Pero ya hay bastante cobertura y lo único que se necesita es que haya señal. No consume saldo, el app no gasta dinero. Simplemente se abre, si hay señal de internet, va a funcionar para cualquier tipo de transacción o para revisarlo, y no va a consumir absolutamente ni un solo centavo de saldo. El app se baja como se baja el WhatsApp, como se baja Facebook, como se baja Instagram o cualquier otra aplicación. Y ya una vez bajado, se tiene que ingresar el DUI y el número de celular para registrarse.
Con solo bajarlo y registrarse, recibirá $30 equivalentes en Bitcoin para consumo. Estos serán los únicos Bitcoins que recibirá la persona que no quiera recibir Bitcoin. ¿Por qué? Porque serán regalados. Al abrir el app, recibirá $30 equivalentes en Bitcoin. Normalmente, cuando recibe dinero, puede escoger si quiere Bitcoins o no. Pero esos $30 son para promover el uso del Bitcoin y para promover el uso del app. Y por lo tanto, la gente, esta es la única ocasión en la que van a recibir Bitcoins la gente que no quiera recibir Bitcoins. Y es porque el gobierno le va a dar $30 sin tener que pagar nada, gratuitos, equivalentes en Bitcoin para consumo. Entonces, usted baja el app, ingresa su DUI y su teléfono, se registra y recibe $30 equivalentes en Bitcoin para utilizarlos en donde usted quiera. Por eso es que es importante el artículo 7, porque si la gente quiere ir a comprar con los $30 que el gobierno le va a dar y tiene que ir a un lugar y no le aceptan los Bitcoins, entonces lo van a dejar fuera de poder utilizar en los supermercados, en las farmacias, etcétera, de que le acepten sus Bitcoins, que el gobierno le está regalando. Y por lo tanto, necesitamos que los comercios acepten los Bitcoins, aunque no los quieran recibir y los reciban en dólares, que por lo menos los acepten, para que la población que tenga Bitcoins, ya sea de los que le regaló el gobierno o si acepta Bitcoins de otra manera, pueda utilizarlos para consumir. Entonces el gobierno le depositará el equivalente en Bitcoin a $30 en el momento de hacer el registro. ¿Cuánto es eso en Bitcoin? Depende del mercado en el momento que hizo el registro. Pero va a ser el equivalente a $30 en ese momento. ¿Puede variar esos $30? Sí, pueden subir, pueden bajar de acuerdo al precio del Bitcoin en el mercado, pero recordemos que estos $30 son regalados. Es decir, el gobierno los pone en el app. No, nadie ha pagado nada. Entonces, si sube a 35, pues qué bueno, y si baja a 25, pues qué mal, pero no está afectando a nadie porque nadie ha puesto $30 de su dinero, sino que lo está poniendo el gobierno al que registre el app. Los comercios, como mencionaba anteriormente, tendrán la opción de recibir el pago en dólares o en Bitcoin, incluso de los que paguen con los Bitcoins dados por el Estado. En otras palabras, si alguien recibe Bitcoin en su celular, los $30 que dé el Estado, y quiere ir a consumir a una farmacia, la farmacia está obligada a aceptar el pago, pero no está obligada a recibir los Bitcoins, sino que si quiere, la farmacia puede recibir su pago en dólares. Y por lo tanto, la medicina que están comprando, que valía, por decir, $5, la farmacia recibirá exactamente 500. No va a recibir 4.95, ni va a recibir 4.50, ni tampoco $6. Van a recibir exactamente la cantidad de dólares que decía el precio que tenían en la viñeta. Entonces, la farmacia no puede molestarse porque es totalmente opcional para ellos, pero tampoco afecta al consumidor porque el consumidor tiene el derecho a que le acepten sus Bitcoins, aunque la farmacia lo termine recibiendo en dólares porque ellos así lo decidieron. Y cuando digo farmacia, es cualquier comercio. Pongo de ejemplo una farmacia. También se podrá depositar dólares o Bitcoin en tu wallet y sacar efectivo en cajeros o puntos afiliados. La wallet funciona por sí sola, se puede recibir en la wallet y pagar con la wallet, pero si alguien quiere efectivo, pues puede ir a sacar en efectivo, no hay ningún problema, aunque es casi innecesario porque la gente con la misma wallet puede pagar ya sea en Bitcoin o en dólares y los comercios pueden recibir ya sea en Bitcoin o en dólares. Es una forma segura de tener el dinero y es una forma también más segura, más rápida de hacer transacciones, más o menos como funciona una tarjeta de débito, con la diferencia de que la tarjeta de débito solo funciona en dólares, mientras que la wallet funciona en dólares y en Bitcoin, y la otra diferencia es que las tarjetas de débito le cobran a los comercios una comisión que puede llegar hasta el 5 o 6% de la venta. En el caso de la wallet no hay comisión, la comisión es 0.00, no hay ninguna comisión. Si alguien paga $5 y el comercio decide recibir $5, en dólares recibirá 500. No 4.99, ni 4.95, ni 5.10. Recibirá exactamente los $5 que le están pagando. Ahora, ¿por qué hacer esta ley entonces? Bueno, porque la capitalización de mercado de Bitcoin en el mundo es de más de $600 mil millones de dólares.
Y si hacemos esto, inversionistas y turistas que poseen este capital van a venir a El Salvador. Y por lo tanto van a beneficiar a los salvadoreños y a la economía del país. Un ejemplo, un turista. Los turistas vienen a El Salvador atraídos por el hecho de que El Salvador es el único país del mundo que tiene Bitcoin como moneda de curso legal. A pesar de lo que muchas personas creen, el Bitcoin es una moneda que funciona en todos los países del mundo. Incluso en El Salvador hay más de 50.000 personas que ya están utilizando Bitcoin, aparte del Zonte. Hay mucha gente que utiliza Bitcoin y hace transacciones todos los días con Bitcoin. Pero El Salvador, por ser el primer país que le da curso legal, que convierte el Bitcoin en moneda, esto va a atraer a mucha gente, muchos inversionistas, ya hemos visto muchos de ellos, turistas que han venido solo para conocer el país que tiene el Bitcoin como moneda y para apoyar el ecosistema de Bitcoin. Entonces, un ejemplo, viene un turista, vamos a decir Steve, y viene un comerciante salvadoreño que vende cocos en la playa que se llama Miguel. Steve trae bitcoins. Él no trae colones, no trae dólares, él trae bitcoins. ¿Por qué? Porque él así quiere, es opcional, recordemos eso. Y Miguel, él digamos que no quiere recibir bitcoin. Entonces llega Steve donde Miguel y le dice, Miguel, quiero un coco. Y Miguel le dice, sí, pero yo quiero recibir dólares, no hay problema. Pero Steve quiere pagar en bitcoin. Entonces por eso el artículo 7, sacado de contexto, parecería que estamos obligando a Miguel a recibir bitcoins. Pero no. Únicamente le estamos diciendo a Miguel que acepte los bitcoins de Steve y que nosotros se los vamos a transformar en dólares si él así lo desea. Por eso es que es 100% opcional para Miguel, pero también es 100% opcional para Steve. Entonces, Steve le transfiere a Miguel $2. ¿Por qué $2? Porque $2 es lo que vale el coco. Y él le dice que lo quiere en dólares. Entonces Steve transfiere bitcoins, pero al llegar a la aplicación, Miguel selecciona dólares y por lo tanto en su wallet se depositarán $2, no 1.95, no 2.10, $2, exactamente el mismo precio que él estaba pidiendo. ¿Cuál es la afectación para Miguel? Ninguna, al contrario, tiene la ventaja que acaba de ganar un cliente que es Steve, que de otra manera no hubiera llegado donde él. Gracias a esta ley y gracias a esta wallet, Miguel recibe $2 que de otra manera no hubiera tenido. Y pues le da su coco. Ahora veamos un caso de consumo interno que proviene del mismo caso del turista. Miguel ya tiene sus $2 que le pagó Steve. Y entonces va donde Cecilia, que tiene una venta de alimentos. Cecilia quiere dólares y Miguel tiene dólares. ¿Por qué dólares y no Bitcoin? Porque recordemos que Miguel, aunque Steve le pagó en Bitcoins, Miguel decidió recibirlo en dólares. Entonces Miguel tiene $2 en su cuenta. Eso es un ejemplo. Pudiera ser más, pudiera ser menos, pero al final él tiene exactamente lo que pidió. Entonces va no con Bitcoin, sino con dólares donde Cecilia. Pero como los tiene en el app, en el wallet, y no quiere ir a sacar el efectivo, sino que quiere tener la seguridad del wallet, y entonces con el celular va donde Cecilia y le dice, Cecilia, quiero comprar unos granos básicos, $2 de granos básicos. Le transfiere a Cecilia a su wallet $2, Cecilia los recibe obviamente en dólares, y Cecilia le vende los granos básicos a Miguel. Ahora Cecilia tiene los $2 que Miguel le dio y le compra a Ruth unos útiles escolares, dos cuadernos, por decir algo. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Que los $2 que Steve trajo en Bitcoin se convirtieron en dólares para Miguel, luego se convirtieron en $2 para Miguel, se convirtieron en $2 para Cecilia, se convirtieron en $2 para Ruth, y entonces de esa manera dinamizamos la economía. Entre más wallets, más circulación del dinero y más dinero en manos de los salvadoreños. Unos bitcoins que trajo Steve se convirtieron en dólares para un montón de gente. Porque uno recibe los dólares y va donde el otro y gasta esos dólares y así sucesivamente. Vienen otros turistas, vienen otros inversionistas con más bitcoins, se convierten a dólares y al final más salvadoreños reciben más dinero. Por eso me extraña cuando critican la ley. ¿Cómo pueden criticar algo que le va a traer beneficio a la gente,
que va a traer más dinero en las manos de salvadoreños, que va a hacer crecer la economía y que no va a afectar a nadie, porque Miguel quería sus $2 en efectivo, en dólares, y los recibió en dólares. Fue donde Cecilia y los paga en dólares. Y de esa misma manera, todos los que lo quieren recibir en dólares reciben exactamente el monto en dólares que pedían por el producto o servicio. Entonces, ¿por qué alguien estaría en contra de eso? No entiendo. Bien, esto es importante. Hay cientos de empresas que ofrecen wallets en el mundo. Muy probablemente Steve no traiga la wallet del gobierno, sino que él va a traer una de tantas wallets que hay en el mundo. Se hacen wallets en Estados Unidos, en Asia, en Europa. Hay cientos de empresas de wallets en el mundo. El gobierno va a ofrecer una, pero la gente es libre de utilizar la que quiera. No solo los turistas o los inversionistas o la gente que venga de otros países, también los salvadoreños son libres de utilizar otras wallets. Hay cientos ya de opciones de wallets, pero el gobierno está ofreciendo una que es la que garantiza el cumplimiento de todos los artículos que benefician a la población en la ley Bitcoin. Pero la gente es libre de utilizar cualquier wallet que el libre mercado le ofrezca. La wallet del gobierno será compatible con todas las demás wallets del mundo. Por ejemplo, si Steve trae una wallet que se hizo en Estados Unidos, pues no va a haber problema con Miguel. Si Miguel está usando la wallet del gobierno, va a ser totalmente compatible. Y habrá una wallet para personas y una wallet para empresas. Aquí vamos a hablar de la de personas, que es la mayoría de gente con la que estamos llegando, pero va a haber una versión para las empresas por si tienen varios, bastante personal y van a tener un punto de POS distinto. Pero básicamente funciona igual. Solo que esa está registrada a la persona y la otra está registrada a la empresa. Bien, vamos a ver el caso de las remesas. Una de las razones por la que aprobamos la ley Bitcoin es precisamente para ayudar a la gente que envía remesas. Como ustedes bien saben, las remesas, tanto la gente que las envía como la gente que las recibe, sabe que las remesas pagan comisiones, pagan altos costos para envío y tienen varios problemas. Aquí se quitan esos problemas. Digamos, Tía Rosita está en Estados Unidos y pues Miguel está aquí en El Salvador. Y entonces su tía quiere enviarle $30 en remesa. Como pueden ver, ella quiere enviar dólares y Miguel quiere recibir dólares. Utilizando la wallet del gobierno, ella puede enviarle los $30 a Miguel. Miguel selecciona, como dijimos al inicio, es totalmente opcional. Miguel, su opción es recibir dólares. Y por lo tanto, él recibe $30. ¿Cuáles son las ventajas? Número uno, es instantáneo. No es que va a venir mañana o pasado mañana o dentro de 3 días o el lunes después del fin de semana. No, es totalmente instantáneo. No tiene que hacer fila, no tiene que ir a un lugar a hacer una cola para tratar de cobrar el dinero. No, simplemente ya le llegó el dinero. No hay mínimos. Puede ser una remesa, ahí dice $10, pero puede ser de $5. Puede ser una remesa de 50 centavos, puede ser una remesa de $3, no importa. Puede ser de 1,000, puede ser de $1, puede ser de 5 centavos. No hay ningún mínimo. Funciona a cualquier hora. No es a las 8 de la mañana cuando abren la casa de remesas. No, se la puede enviar a la 1 de la mañana, a cualquier hora, cualquier día, cualquier hora. 24/7. No hay intermediarios, por lo tanto no tiene que pagar nada. Como ustedes pueden ver acá, todos estos beneficios que tiene la wallet para hacer remesas, una remesa instantánea, una remesa sin hacer filas, una remesa sin mínimos, una remesa a cualquier hora, 24/7, una remesa sin intermediarios, le da la capacidad de que pueda enviarle, digamos un ejemplo, si el que envía la remesa quiere enviarle una remesa de $20 y se le envía a la 1 de la mañana, esa persona puede recibir a la 1 de la mañana los $20 en dólares. Y si esa persona quiere consumir esos $20, pues si hay un establecimiento abierto, digamos una gasolinera o una farmacia que está abierta a las 24 horas, a esa misma hora, a la 1 de la mañana, puede consumir con esos $20. A diferencia de ahora, en donde la persona que envía la remesa tiene que ir a depositar la remesa, luego tiene que hacerse la transferencia a El Salvador, tiene que pagar las grandes cantidades para que se haga la remesa, luego la persona tiene que ir a hacer fila, tiene que pasar, cobrar la remesa en horas hábiles cuando está abierta la sucursal y luego puede ir a consumir este dinero. En este caso no, es instantáneo y es de un solo. Lo recibe, no importa el monto, puede ser una remesa de $1 e inmediatamente ese dólar lo puede ir a consumir. No necesita esperar al lunes o a que abran la sucursal. Es totalmente instantáneo, 24/7, no hay mínimos, no hay que hacer filas y no hay intermediarios. Por eso esto hace muy beneficiosa
la wallet para todos los que reciben y que envían remesas, que como ustedes saben, estamos hablando de millones de salvadoreños. Millones de salvadoreños que van a ser beneficiados con la ley Bitcoin. Por eso es que, de nuevo, no entiendo por qué pueden atacar una ley que solo va a beneficiar a las personas, en este caso de las remesas, va a beneficiar a quienes envían las remesas y va a beneficiar a quienes reciben las remesas, que, como dije hace un rato, son millones de personas las que van a ser beneficiadas, no solo con no pagar esas tarifas y esas comisiones, sino que van a ser beneficiadas porque las van a recibir inmediatamente, no hay mínimos. Actualmente no se puede enviar una remesa de $5, porque los gastos son demasiado grandes y nadie va a ir a hacer la cola, va a ir a cobrar, no vale la pena hacer la remesa de $5. Pero con este sistema se puede hacer fácilmente una remesa de $5 sin ningún problema y se puede utilizar los $5 inmediatamente y no va a recibir 4.50, va a recibir $5. Y no lo va a recibir en Bitcoin, lo va a recibir en dólares, a menos que se lo envíen en Bitcoin y usted quiera recibirlos en Bitcoin. Pero incluso si se lo envían en Bitcoin y usted lo quiere recibir en dólares, no hay ningún problema, apriete el botón de recibir dólares y lo recibirá en dólares y lo puede consumir inmediatamente. ¿Cómo funcionará la wallet del gobierno de El Salvador? Bien, la wallet se llama Chivo. Y es como la están viendo en la pantalla. Se registran, como dije hace un rato, con el número de teléfono y el DUI. Tiene reconocimiento facial o una verificación por call center para crear su cuenta. Esto es únicamente en el momento de crear la cuenta, no para accederla. Cuando quieran acceder a la cuenta, únicamente se puede hacer ya sea por reconocimiento facial o con un PIN. ¿Por qué para crear la cuenta se hace con reconocimiento facial o por verificación por medio de un call center? Esto es para darle seguridad a la población y que no hayan estafas o que de repente otra gente no utilice el DUI de otra persona, sino que va a haber un call center que va a verificar que efectivamente la persona que está registrando su DUI sea la persona dueña de ese DUI, por lo tanto dueña de esa aplicación y por lo tanto dueña de los $30 en Bitcoin que va a dar el gobierno por registrarse. Y eso le va a dar la seguridad de la billetera o la wallet que va a tener en su celular. Porque si pierde el celular o le roban el celular o lo deja en algún lugar, pues así como su cuenta de Facebook, así como su cuenta de Instagram, usted fácilmente agarra otro teléfono y con su clave, cambia la clave e inmediatamente tiene control de su billetera o de su dinero. Por lo tanto, es mucho más seguro que el dinero en efectivo y es mucho más seguro que una tarjeta de débito. Aquí está la pantalla, como se va a ver en el celular. Pone su número de teléfono para que la aplicación le envíe un código de verificación para acceder a su cuenta. Se lo va a enviar por mensajito. Usted escribe el código en el celular. Ahí se pone el código de verificación que le envió por medio de un mensajito. Y de esa manera le va a pedir que verifique su identidad tomándole una fotografía a su DUI. Luego de tomar la fotografía al DUI, le va a pedir que coloque su cara en la cámara, en ese círculo, para poder hacer un reconocimiento facial. Si no lo tiene, como dijimos hace un rato, si el teléfono no tiene esta tecnología, pues simplemente el call center lo va a llamar por teléfono para verificar, hacerle un par de preguntas y verificar que sea el dueño de su DUI. Para utilizarla, pues simplemente se puede bloquear con el reconocimiento facial o ingresando el PIN. El PIN es la clave que usted va a tener, que le va a dar seguridad de que si alguien le roba el celular o lo pierde o lo deja tirado en algún lugar, no pueden acceder a su dinero porque necesitan el PIN. Y si alguien por algún motivo tiene su PIN, pues simplemente lo puede cambiar. Por eso digo que es mucho más seguro que el dinero en efectivo. Porque el dinero en efectivo, pues si lo pierde o lo roban o lo dejan en algún lugar, lo pierde. En este caso, tiene varias capas de seguridad que le permiten no perder su dinero, como si lo perdería en una billetera física o andando los billetes en la bolsa. Está la pantalla que desbloquearía la wallet con el reconocimiento facial o ingresando el PIN, una o la otra. Hace un rato hablamos de que al registrarse se recibirá un bono de $30 equivalentes en Bitcoin para consumo. Esto, como lo dije al principio, son los únicos bitcoins que va a recibir alguien que no quiere recibir bitcoin. Obviamente, el que quiera seguir recibiendo bitcoin, pues puede hacer transacciones en bitcoin. Pero el que dice, no, yo quiero hacer todo en dólares, los únicos bitcoins que va a recibir es este bono que va a dar el gobierno de $30 equivalentes en bitcoin. ¿Por qué el gobierno va a dar este bono? Por dos razones. Una,
para promover la utilización del Bitcoin en la economía, y segundo, para que la gente tenga un incentivo para utilizar la aplicación y bajarla, y de esa manera arranque el sistema. Y de esa manera también usted puede ir a un almacén, puede ir a una tienda, puede ir a un comercio, y todos van a tener el Bitcoin, el que vende cocos, el que vende minutos, el que vende paletas, porque todos van a tener el mismo incentivo de haber bajado la aplicación por este bono, y por lo tanto, para consumir su dinero, va a encontrar que la mayoría de la gente lo tiene. Por supuesto, como hablamos en el artículo 12, es claro de que si alguien no tiene la tecnología o no sabe cómo usarlo, no tiene que hacerlo. Pero el bono va a servir para que haya un incentivo para tener la aplicación, y por lo tanto, si usted quiere y va a donde le cortan el pelo y quiere pagar el corte de pelo con la aplicación, pues ahí lo puede hacer. Si usted quiere ir a la tienda y comprar algo en la tienda, un cartón de huevos o unas libras de arroz o unas libras de frijoles o pan, usted puede pagar, y lo más probable es que la persona de la tienda va a tener la aplicación porque tuvo el mismo incentivo que usted en que el gobierno le iba a dar un bono de $30 al inscribirse. Y de esa manera garantizamos de que más gente tenga la aplicación, y como explicamos al principio, entre más wallets hay en el país, más se va multiplicando el dinero. ¿Por qué? Si el turista gasta $2 en Bitcoin, lo recibe el comerciante, ese comerciante va y compra, y luego esa persona va y compra, y de esa manera se va multiplicando el dinero. Por lo tanto, al gobierno le interesa que hayan más wallets, no, y por eso va a dar $30 para que este dinero se vaya multiplicando y genera dinamismo en la economía. Esta es la pantalla, cuando se registran, ahí tendrán el bono de registro. El botón que dice de convertir fondos funciona cuando se hace una conversión voluntaria. Alguien quiere convertir fondos de dólares a Bitcoin o Bitcoin a dólares, aunque el bono va a ser en Bitcoin. Entonces, cuando se registra, le va a aparecer esta pantalla y le va a decir, bienvenido, aquí está tu recompensa por unirte a Chivo. Y recibirá $30, y abajo va a decir su equivalente en Bitcoin, que es lo que está recibiendo en realidad. En el caso del bono, está recibiendo Bitcoin, equivalente a $30 a valor de mercado en el momento de registro. ¿Este valor puede cambiar? Sí. Esta es la única vez que las personas, que el 100% de personas van a recibir Bitcoin. Y estos $30 puede variar. Estos $30 pueden subir de precio o pueden bajar de precio de acuerdo al precio de Bitcoin en relación con el dólar en el mercado mundial. Pero si sube a $33 o a $35, pues es un beneficio. Y si baja a $27 o $25, pues de todos modos no pagó por esos $30, y por lo tanto esto no afecta a nadie. Lo que estamos haciendo es incentivando la utilización de Bitcoin e incentivando la utilización de este sistema, que lo que va a generar es multiplicación del dinero en la economía y que haya un impulso al crecimiento económico de nuestro país. Entonces, al principio, aquí está Miguel, él tiene, como ustedes pueden ver, en dólares, tiene $0, y en Bitcoin, a la parte izquierda, donde dice USD y US Dollars, ahí tiene $0. Y en la parte de la derecha, donde dice BTC, es Bitcoin, ahí tiene el equivalente a $30. ¿Por qué se ponen grandes los dólares y abajo en pequeño están los Bitcoin? Porque la gente está más acostumbrada a utilizar dólares. Entonces, tanto en la parte de su billetera, tanto en la parte de su wallet en dólares, como en la parte de su wallet en Bitcoin, están expresados en dólares. Ahora bien, la parte en dólares, que es la parte de la izquierda, él tiene $0 ahorita porque nadie le ha mandado dólares con remesas, él no ha depositado dólares, no ha hecho una transacción o una venta en dólares, y por lo tanto aún tiene cero. Pero la parte en Bitcoin, el gobierno le deposita $30 equivalentes a los Bitcoins que dicen abajo. En el caso de los dólares también le dan abajo, ahí dice cero, pues obviamente cero, pero cuando hayan dólares le va a dar su equivalente en Bitcoin a manera de referencia. En el caso de los dólares, la parte de la izquierda, nunca va a variar el número de dólares. Va a variar únicamente cuánto valen esos dólares en Bitcoin de acuerdo al mercado. En la parte de la derecha, los Bitcoins que tiene, en este caso los $30 en Bitcoin que le regaló el Estado, tiene una convertibilidad abajo. En este caso, lo que va a variar es el monto en dólares. No va a variar el monto en Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Estado le depositó los $30 en Bitcoin. Diferente es cuando usted reciba dólares. Ahí no varían los dólares. Lo que varía es cuánto vale en Bitcoin. La recompensa, ahí está donde están las transacciones, son $30 en BTC, es decir, en Bitcoin, que es lo que tiene a la derecha, los $30 ya depositados en su cuenta en Bitcoin. A la izquierda tiene $0 porque nadie le ha depositado aún dólares.
se pueden hacer pagos y enviar dinero fácil con un código QR. Entonces, alguien le depositó $100. ¿Cómo funciona este depósito? Bueno, pues ya vimos que se puede hacer, la persona puede depositar o puede recibir una remesa. Ahí tiene, alguien depositó $100 en su cuenta, en su wallet. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, él tiene $100 en dólares y en el lado derecho, él tiene $30 en Bitcoin. Y él decide enviar dinero. Entonces le va a enviar a Roberto Fajardo. ¿Por qué? Porque va a comprarle una minuta. Y dice, nota, compra de minuta. Y entonces él va a escoger ahí, tiene a Roberto Fajardo, lo va a seleccionar, va a escanear el código QR y le va a transferir $3 a Roberto Fajardo. Pero, como dijimos al principio, es opcional si Miguel quiere pagar en dólares o si quiere pagar en Bitcoin. Digamos que Miguel no quiere tocar los dólares porque ese es su ahorro, pero quiere gastarse parte de los bitcoins que le dio el gobierno. Entonces, Miguel le dice a Roberto, te voy a pagar en bitcoin. Por eso el artículo 7 le dice a Roberto que tiene que aceptar los bitcoins de Miguel, pero no obliga a Roberto a vender sus minutas en bitcoin, sino que Roberto quiere recibir $3 en dólares. Él no quiere recibir bitcoin. Roberto quiere recibir dólares porque él sus minutas las tiene tasadas en dólares y él no quiere recibir bitcoin. No hay problema. Le envía Miguel $3 en Bitcoin de lo que le dio el Estado, pero Roberto lo recibe en dólares. Entonces se hace el pago en $3, ahí dice BTC porque son en Bitcoins. Y entonces Miguel tiene los mismos $100 que tenía en dólares, pero de los $30 que el gobierno le dio en Bitcoin ya solo le quedan 27 porque se gastó 3. Y como pueden ver ahí en las transacciones, él tiene la recompensa de $30 en Bitcoin, el depósito de $100 en dólares y el pago de $3 en Bitcoin que le hizo a Roberto. Y por lo tanto le quedan $100 en dólares y $27 en Bitcoin. Ahí está cuánto es el equivalente en Bitcoin abajo, a manera de referencia. Se puede hacer pagos y enviar dinero directamente a tus contactos. Digamos, ya sea para remesa o por cualquier situación. Entonces decide enviarle $50 a Patricia Portillo. Ahí pone Patricia Portillo, le envía los $50 y Patricia Portillo recibe los $50. Pero en este caso Miguel dice los $50 que le voy a pagar a Patricia o que le voy a regalar a Patricia o que le voy a enviar a Patricia, se los voy a enviar de mi cuenta en dólares. Entonces él le envía $50 de su cuenta en dólares. Ahí le dice cómo quiere enviarlo, lo quiere enviar de sus dólares o lo quiere enviar de sus bitcoins. Él dice, lo quiero enviar de mis dólares. Y le envía $50. ¿Por qué? Porque él quiso, así totalmente opcional. Luego en las transacciones, ahí le va a salir el registro. Por eso es mejor que el efectivo, porque no solo es más seguro, sino que mantiene un registro de los pagos y lo que ha recibido. Ahí están los $30 de recompensa, están los $100 del depósito y los $50 que le envió a Patricia. Aquí no sale la minuta porque es otro ejemplo. Pero si saliera la minuta, pues también salieran los $3 de la minuta. Aquí, la cuenta en dólares, tenía $100, le entregó 50, le envió 50 a Patricia, le quedan $50. Así de sencillo. Y también puede recibir pagos por medio del código QR. Entonces, digamos que Miguel decide, lo puede recibir en dólares o en Bitcoin. Entonces, lo puede recibir en dólares o en Bitcoin y tiene la opción de convertibilidad automática de Bitcoin a dólares. ¿Por qué? Digamos que Miguel no ha comprado minuta, no le ha enviado nada a Patricia, simplemente abrió su cuenta y recibió su recompensa de $30 en Bitcoin. Tiene $0 y tiene $30 en Bitcoin que le dio el gobierno. Pero él va a recibir un pago. Y entonces le pregunta cuánto va a recibir. Y él dice, voy a recibir $100. Ya sea porque alguien se lo envía o porque él lo quiere depositar. Y entonces le pregunta cómo lo quiere recibir. ¿Lo quiere recibir en dólares? Ahí dice USD. ¿O lo quiere recibir en Bitcoin? Ahí dice BTC. Él decide recibirlo en dólares. Le va a tirar un código QR en dólares y él va a recibir los $100 de la persona que le hace esa transacción. Y le pregunta si lo quiere recibir en Bitcoin o dólares.
Aquí en este caso es para recibir Bitcoin y en el otro caso es para recibir dólares. Puede recibirlos como quiera, en Bitcoin o en dólares. Una vez depositados, esta persona seleccionó dólares, va a tener los 100 dólares de depósito en dólares y va a tener los 30 dólares en Bitcoin que le dio el Estado por inscribirse a la aplicación. También se pueden convertir dólares a Bitcoin o Bitcoin a dólares de la cuenta. Alguien tiene dólares y tiene Bitcoin, pero dice, bueno, quiero comprar Bitcoin porque quiero hacer una inversión y creo que el precio va a subir. Esto es totalmente voluntario. Nadie tiene que comprar Bitcoins. Pero si alguien quiere comprar Bitcoin, lo puede hacer desde la wallet. De una manera instantánea, segura y gratuita. Esto es una persona que ha hecho gastos, recibió dinero de María Paz, gastó dinero en la librería Jovel, gastó dinero en la pupusería Nel. Y bueno, tiene una historia de transacciones que se puede revisar. Ahí se ve transacciones, ver todos. Ahí saldría la lista completa de transacciones. Pero luego de todas estas transacciones, Miguel tiene 944 dólares en dólares y tiene 122 dólares en Bitcoin. Y él dice, bueno, quiero comprar 22 dólares en Bitcoin. ¿Por qué? Porque él quiere. Voluntariamente, él quiere comprar 22 dólares en Bitcoin. De los dólares que tiene en su cuenta, quiere comprar Bitcoin. Puede hacerlo, compra 22 dólares y convierte los 22 dólares en el monto que el libre mercado establece de valor de Bitcoin en ese momento. Y de esa manera, hace la convertibilidad, ahí aparecen las transacciones, baja el monto en dólares y sube el monto que tiene en Bitcoins, porque hizo una conversión de dólares a Bitcoin. Es una conversión que él la quiso hacer porque así quiso de manera voluntaria. No es obligación hacerla, simplemente la wallet da la opción de poder hacerla si alguien quiere hacerla. Y bien, así funciona la wallet del gobierno de El Salvador, que se llamará Chivo, y que se podrá bajar de la App Store o de Google Play y va a estar disponible en septiembre para todos los salvadoreños. Como les expliqué hace un rato, aquí nadie estará obligado a recibir Bitcoin si no quiere. Los que han tratado de sacar de contexto el artículo 7, se les olvida que hay un artículo 8 y se les olvida que hay un artículo 12. Una vez que se lee la ley completa, así como se la leí hace un rato, se pueden dar cuenta que no hay obligación en recibir Bitcoins. Solo se hace que se tienen que aceptar los Bitcoins y se convierten a dólares si usted sí lo desea. ¿Por qué? Porque si no, va a tener Miguel los 2 dólares que le pagaron y va a ir a comprar, y si él decide recibirlos en Bitcoin, y luego va a ir a comprar y no le van a aceptar esos Bitcoins. Entonces, para garantizar de que le acepten sus Bitcoins, no solo a Miguel, sino a los turistas, a los inversionistas, etcétera, tenemos este sistema para aceptar los Bitcoins, pero recibir dólares, si así lo desea. Ahora, si alguien quiere recibir Bitcoin, lo puede recibir. ¿Que el Bitcoin fluctúa en el mercado y sube de precio, puede bajar de precio en relación al dólar? Por supuesto. Pero esto es voluntario. Si alguien quiere recibir Bitcoin o alguien quiere invertir en Bitcoin, es porque él así lo quiso. ¿Puede ganar dinero? Sí, puede ganar dinero. ¿Puede perder dinero? Sí, puede perder dinero. Como en toda inversión, eso es algo que alguien lo decide. Ah, ¿pero los salvadoreños estarán obligados a utilizarlo? No. Los salvadoreños tendrán una aplicación donde podrán recibir los bitcoins, los comercios, los pequeños empresarios, los comerciantes por cuenta propia, etc. Y van a poder recibir los bitcoins. ¿Cuáles bitcoins? Los bitcoins de los turistas, los bitcoins de los inversionistas, los bitcoins que vengan al país, los bitcoins que el gobierno le entrega a la gente. Y va a poder recibir esos bitcoins, perdón, aceptar esos bitcoins, pero puede recibirlo en bitcoins o puede recibirlo en dólares. Entonces, si alguien vende un producto, digamos, un puesto de mercado, y una señora vende fruta, y esta fruta la vende en 5 dólares, y llega alguien y le dice, un turista o un salvadoreño que tenga Bitcoin, y le dice, quiero comprarle esos 5 dólares de fruta. Puede comprárselos y ella lo acepta, pero dice, yo no quiero recibir los Bitcoins, no me quiero arriesgar, esta fruta la pagué en dólares, tengo que sacar el pago de la fruta, la ganancia, etcétera, el pago del puesto, mis gastos. Y entonces la señora quiere aceptarlo en dólares. Pues sencillamente, así como explicamos cómo funciona la app, ella hace la transacción, pero aprieta el botón de recibir dólares y se va a depositar en su cuenta 5 dólares. No va a recibir Bitcoin si no lo quiere, va a recibir 5 dólares. Es totalmente opcional.
¿Por qué es opcional? Porque sí hay un artículo 7, pero también hay un artículo 8 y también hay un artículo 12. Al leer todos los artículos o simplemente ver cómo funciona la wallet, pues se puede entender que no va a afectar a nadie, que nadie va a recibir bitcoins que no quiere, a excepción de los $30 en bitcoin que el gobierno le va a regalar, que no entendería por qué alguien no lo va a querer, y va a tener la posibilidad de hacer transacciones con la wallet si así lo desea. Si no lo desea, no hay problema, el efectivo sigue funcionando. Es más, el único efectivo que funciona en El Salvador son los dólares. El bitcoin no tiene papel moneda, no tiene billetes, ni tiene monedas como tal. Por lo tanto, no hay efectivo en bitcoin. Así que el 100% de transacciones en efectivo seguirán siendo en dólares. No habrán transacciones en efectivo en bitcoin porque es imposible. Por lo tanto, si usted hace sus transacciones en efectivo, pues no le va a afectar en nada. Al contrario, le va a dar un beneficio. ¿Por qué? Bueno, varios beneficios. Primero, al bajar la wallet recibe $30 en bitcoin, con los cuales puede consumir, puede comprar lo que usted quiera. Y el otro beneficio es que va a tener una aplicación por si llega un salvadoreño o llega un turista o llega un inversionista a comprarle su negocio o a pedirle un servicio o un producto, usted puede aceptarle sus bitcoins pero recibir dólares en su cuenta. Entonces, si usted cobra $10 por algo y le pagan y el turista le dice, ¿puedo pagar en bitcoin? Claro, no hay ningún problema. Usted aprieta el botón y recibe, si quiere, en bitcoins, con las fluctuaciones del mercado para arriba o para abajo, o lo recibe en dólares, donde sus $10 van a ser $10. Entonces, de nuevo, no hay ninguna afectación para nadie y sí hay muchos beneficios, tanto para las personas como para la economía de El Salvador, por la generación, no únicamente de inversión o la llegada de turistas, inversionistas y emprendedores en bitcoin, sino que además tendrá un factor multiplicador en la economía, como explicamos al principio, en donde el que cobra bitcoins y los ingresa a la economía no se va a quedar necesariamente con esos bitcoins ahorrados, aunque los puede tener ahorrados. Lo más probable es que vaya y los consuma a otro lado y por lo tanto va a haber una cadena de consumo que no solo lo va a beneficiar a él, sino que va a beneficiar a otros comercios y al final se van a beneficiar entre más wallets y más personas hayan utilizando la wallet del gobierno o incluso otra wallet, va a haber más multiplicación del dinero y más personas van a tener el beneficio de este crecimiento económico que de otra manera, si no hiciéramos esta ley, no lo tuvieran. ¿Hay beneficios? Sí, muchos. ¿Hay afectaciones? Ninguna. Nadie va a tener que recibir bitcoin si no quiere. No debería haber ninguna oposición a algo que va a traerle beneficio a la gente y que no le va a traer ninguna afectación a nadie. Más que obviamente la oposición política, pero ¿quién va a creerle a la oposición política? Ya nos mintieron con el bimonetarismo en la ley de integración económica. Nos han mentido toda la vida. Creo que cometeríamos un grave error si les vamos a creer ahora. Esta es una ley que se hace para beneficio de la población, es una ley que nos abre al mundo, es una ley que nos pone en los ojos del mundo por algo bueno e innovador y es una ley que, como les he explicado acá, solo trae beneficios para las personas y no trae ninguna afectación. Es así de sencillo, así de fácil y pues al final todos van a ver los beneficios una vez esto empieza a funcionar el 7 de septiembre. Que Dios los bendiga a todos y muy buenas noches. Señores, ahí está el mensaje del presidente de la República, Nayib Bukele, donde pues da todas las indicaciones de esta nueva wallet que entra al mundo digital. Sí, señoras y señores, increíble, increíble la explicación del presidente de la República. El gobierno dará $30 en equivalente de bitcoin para incentivar a toda la población salvadoreña a que abra su wallet llamada Chivo, a que sean parte de esta revolución tecnológica que está a punto de iniciar y que ya está sucediendo en nuestro país, El Salvador. Así que, bueno, señoras y señores, Chivo Wallet, le dejo por acá el nombre de la aplicación Chivo, tal cual como usted lo ve por allí en pantalla. Así se llamará la aplicación. Bueno, Chivo es una palabra realmente como decir bueno. En Costa Rica yo, por ejemplo, he oído la palabra tuanis, qué bueno, ¿verdad? Aquí es que chivo.
en distintas partes del mundo, se dirá de distintas maneras. Déjeme su comentario en la parte de abajo de este video, cuál sería el significado en su país. Vean ustedes todos los beneficios del presidente de la República, Nayib Bukele, para su pueblo. Esto es De Un Solo. Si tú quieres estar informado de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, El Salvador, todas las noticias sobre Nayib Bukele, pues entonces te invito a ser parte de esta plataforma dejando tu respectivo like y suscribiéndote a este canal. Este es el hombre que está cambiando y revolucionando El Salvador. Nayib Bukele es su nombre. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión. Te dejo, bueno, dos videos que tú puedes ver. Cualquiera de ellos puedes seleccionarlo en la parte de, bueno, acá donde los estás viendo, y puedes seguir en este canal pues viendo más videos o más noticias de El Salvador. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión. ¡Qué chivo! Chivo, chivo. Chivo. ¿Cómo se dice en tu país? Chao.